Alberto Rodríguez, vocero de seguridad, y lo acompañan Salvador González García, jefe del Departamento Red de Telecomunicaciones, Diego Armando Martínez Rangel, administrador de Red de Telecomunicaciones, así como Jesús Roberto Quintero, director general de Movilidad, Sistemas e Informática. Tiene la palabra Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, esta ocasión los hemos invitado precisamente para conocer esta aplicación. De hecho, ya se había estado difundiendo, se hizo un comunicado de prensa, ya también la Liga, muchos de ustedes ya tal vez tuvieron acceso. Aquí básicamente la idea sería precisar, ¿no? Precisar sobre usos, funcionamiento, alcances fundamentalmente de esta aplicación y sobre todo remarcar mucho el aspecto de que esta aplicación viene a complementar de manera muy importante este compromiso del gobierno del estado en lo que tiene que ver con el combate a la extorsión. Como ustedes bien lo saben, hubo una reforma muy importante al Código Penal donde ya se sanciona, ya es delito grave el tema de extorsión y se sanciona con penalidades de 7 a 15 años. Entonces estamos hablando de que esta aplicación viene a ser una parte muy, muy importante en este compromiso del gobierno del estado. Entonces, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, sobre todo, insisto, la cuestión técnica, que es donde había más inquietudes, si podemos ver rápidamente este video. Ok, pero antes, ¿está ella bien? ¿Cómo? ¿Está ella bien? Mira, ella se encuentra bien, más bien acostada, solo tengo que pienso hacerlo, siempre y cuando todas las cosas de la mejor manera posible. Si yo estaba de esta manera, si no hablo con una grosería, con una mala palabra, no pienses por una palabra que yo soy un pendejo. Si lo hago de esta manera, es porque estoy trabajando con gente profesional, gente que antes de hacer algún daño, alguna causa, primero un llamado para ver si le van a echar la mano. Porque ella me suplicó con lágrimas en los ojos que le prestaba mi teléfono que le podían ayudar, ¿de acuerdo? Yo por eso le estoy así. A mí no me interesa ni su vida, ni la tuya, ni la de nadie. Simplemente yo ahorita lo que necesito es algo de dinero para salir de aquí. Así que rápido, poco mucho con cuánto cuestas para regresar la de rápido. Híjole, pues es... ¿Pero dónde? ¿A qué parte me voy a ir? Denuncia al 089, ahora es anónimo. 089, denuncia anónima. Me marcaron para pedirme dinero diciendo que tienen secuestrada a mi hija. ¿Y cuál es el número que le aparece? 899-183-5240. ¿Su familiar no corre ningún riesgo? ¿El número está siendo investigado? Por favor, no deposite dinero y vuelva a contestar llamadas por parte de este número. Denuncia al 089, ahora es anónimo. Ante una extorsión telefónica, cuelga y llama al 089. Aquí básicamente lo que queremos mostrarles con esta introducción es que esta aplicación está dirigida fundamentalmente a disuadir en lo que tiene que ver con la comisión del delito de extorsión o esta otra modalidad del secuestro virtual. Por eso es que se muestran estos dos casos. Y también remarcar que ya existe, digamos, una serie de números identificados por parte del Secretario Estatal del Sistema, del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde ya hay muchos números identificados desde los cuales proviene el tema de extorsión. Entonces, digamos, también esto viene a ser un complemento muy importante de esos números que ya estén identificados. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí sí ya pasaría yo la palabra aquí a los técnicos, pero sobre todo es decir que algo que es importante esta aplicación es que va a bloquear cualquier número telefónico de extorsión o de intento de secuestro virtual. Entonces, primero le pasaría al ingeniero Salvador.
platicas un poquito más sobre el tema, por favor. Buenos días. Bueno, la aplicación LS911 es una aplicación de fácil uso y de fácil descarga. La podemos encontrar en la, disponible en la tienda de Google, Google Play o Google Play Store. Solamente los pasos para descargarla sería acceder a la plataforma y dar buscar en LS911. Después de que nos muestre el resultado de la aplicación, podemos dar clic sobre cualquier parte de la etiqueta y procedemos a la instalación. Solamente podemos dar en el botón instalar, empieza la descarga de la aplicación. Como podemos ver, el tamaño es pequeño, es una aplicación ligera, o sea, no consumirá muchos recursos de sus dispositivos. Una vez que se hizo la descarga, procedemos a abrir la aplicación. Se descargó y se instaló. La vamos a abrir, nos mostraría los términos y condiciones. Después de leerlos y aceptar los mismos, la aplicación actualmente estaría ya siendo ejecutada en su celular activa. Vamos aquí, concluida la descarga e instalación, el servicio queda activado, por lo que la protección al usuario está en uso. Es importante señalar que la aplicación no tiene interacción alguna, no hay interactividad con el usuario, únicamente al momento de ser instalada, está protegiendo su dispositivo, en este caso como un escudo, pero no hay ningún tipo de interacción con el usuario. Este básicamente es el funcionamiento. Bueno, una lámina explicativa. La persona que tiene uno de los números que han sido denunciados intenta contactar al usuario que tiene la aplicación activa LS911 y automáticamente se bloquea. Todo esto es un funcionamiento de manera transparente, el usuario no se va a dar cuenta que lo intentaron contactar, incluso no queda ni en el historial de sus llamadas, para evitar seguir siendo molestado. Este es básicamente el diagrama de flujo de la aplicación, cómo funciona de manera técnica. Es una información que es proporcionada por el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Tenemos identificado los números usados para extorsión y secuestro. Y el funcionamiento, básicamente, como les decía, si el número está entre estos identificados, se bloquea la llamada en automático. También otra cuestión que es de gran importancia es señalar que los números de extorsión en gran medida se alimentan de las denuncias que se realizan a las líneas de denuncia anónima 089 y emergencia 911, por lo cual la cooperación de la ciudadanía cuando reciban alguna llamada en denunciar ayuda a fortalecer el funcionamiento de este sistema. Los requerimientos técnicos pues son básicos, solamente se ocupa un teléfono celular inteligente o smartphone y con sistema operativo Android 4.03 o superior. El cuidado y respeto a la privacidad. Podemos ver que LS911 no solicita ningún tipo de información al usuario, ninguna información de carácter personal, ni un registro usuario, contraseña, ni datos sobre la línea del dispositivo. No tenemos acceso a contactos, agendas o cualquier información que sea alojada en los celulares o cualquier dispositivo donde se tenga instalada. Ahora sí quisiera que destacara mucho ese aspecto también, que Jesús nos pudiera comentar acerca de ese aspecto de innovación en gobierno y sobre todo la relevancia de esta aplicación. Buenas tardes a todos. Esta aplicación es la primera aplicación desarrollada por el gobierno del estado de Tamaulipas. Ya el gobierno está dado de alta como desarrollador tanto en las plataformas iOS como en Android. Y esta es la primera aplicación que se publica en la tienda ya como desarrollador de gobierno del estado. No tuvo, ahora sí que un costo extra, fue desarrollado únicamente por servidores públicos del gobierno. Y pues bueno, tiene alrededor de 705 descargas al corte de las 11:30 de la mañana del día de hoy. Y pues esperamos que sigan descargando más. Esta parte creo que es importante, sí, insisto, remarcarla. Es un trabajo donde prevalece el talento precisamente de los ingenieros, donde ellos mismos hacen esta aplicación y aprovechan la gran ventaja que
que se tiene, digamos, con esta plataforma de Google. Y como comentaba también, es finalmente también forma parte de estos compromisos del gobierno del Estado con el combate a la extorsión y al secuestro, particularmente el secuestro virtual. Y el objetivo es responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda poner en riesgo a los tamaulipecos. Entonces, esto, digamos, la denuncia anónima también hay que remarcarlo, ya se mencionó, pero la mejor manera de que se incremente el número de teléfonos va a ser a través de la denuncia anónima o a través del 911. Si en un momento determinado llega una llamada, hay un intento de extorsión, pues lo primero que hay que hacer es colgar e inmediatamente reportar ese número para que pueda formar parte de esta gran cantidad de teléfonos ya ubicados. Por lo tanto, la participación ciudadana va a ser muy, muy importante, muy relevante. Entonces, bueno, yo hasta ahí sería probablemente esta parte de la presentación y quedaremos a acciones para cualquier pregunta. Por favor, levante la mano, trae el micrófono por ahí, compañero, para que nos auxilie. Sí. Los números de aquí dicen desconocido, que no tienen número, ¿cómo le va a hacer la gente? Porque muchos utilizan y no aparece el número. Ahí hay un comentario. Bueno, actualmente para poder utilizar este número para que sea identificado como utilizado para la comisión de los delitos de extorsión o secuestro virtual, es necesario contar con los dígitos y que se realice la denuncia correspondiente. Señor Alfredo Guevara, del periódico El Diario. Nada más preguntarle si la aplicación no viola los derechos de privacidad al no haber una interactuar ahí entre el usuario y el sistema, es decir, si no se tiene acceso a los archivos del celular. Sí, bueno, a reserva de pasar el micrófono, precisamente, como ya se mencionó, aquí no hay acceso, o sea, la aplicación no tiene acceso ni a contactos, ni a mensajes, digamos, a ningún tipo de información personal. El tema de privacidad ya está asegurado. El único requisito, como ya lo mencionó también el ingeniero, tiene que ver con a la hora de descargar la aplicación. Ustedes deben recordar, bueno, como usuarios de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, cuando uno quiere a través de la tienda de iPhone, por ejemplo, o del Android, invariablemente yo necesito meter mi información personal para poder hacer la descarga. Digamos, es el único requisito, pero el tema de privacidad está asegurado. ¿Sí? Entonces, ¿quieren hacer algún comentario adicional? Acá, Arnoldo García. Señor, ¿qué tal? ¿Cuál hasta ahorita esta aplicación, cuántos números logra identificar o bloquear? Y hasta ahorita, ¿cuántas denuncias ha recibido el Sistema Estatal de Seguridad Pública, denuncias de extorsión y secuestro virtual? El número de teléfonos públicos. Sí, actualmente tenemos en nuestros registros 750 números hasta el corte de las 10 de la mañana que tenemos identificados como utilizados para cometer extorsión. En el mismo sentido de la pregunta del compañero, en los CEDES de Tamaulipas, ¿cuántos de estos números provienen de ahí? ¿Los tienen identificados? No, identificados como tal no existen, pero bueno, ustedes mismos han manejado alguna ocasión esta información, pero en muchas ocasiones estos números corresponden a llamadas que provienen del propio sistema penal, y no estamos hablando solamente del caso de Tamaulipas, también hay casos de Hidalgo o de Ciudad de México, incluso que vienen estas llamadas. Entonces, digamos, no hay precisamente identificados como tal, pero digamos, está toda esta mezcla. Son de los denunciados, y esto vuelvo a repetir, es muy importante, es hacer una convocatoria a los propios ciudadanos para que también ellos denuncien, y esto es lo que va a fortalecer esta cantidad de números identificados en beneficio de todos. En el caso de Tamaulipas, sobre los datos que pedía Arnoldo, con mucho gusto, en un momento determinado también se los podría proporcionar, pero sí, lo que se ha venido en los indicadores delictivos del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, realmente son pocos en realidad los casos de extorsión denunciados, pero digamos, por eso es importante el tema de denuncia anónima o también a 911. Pero sí, con mucho gusto posteriormente les puedo dar esa cifra de mes a mes, cómo ha venido evolucionando. Insistiendo en un poco en las preguntas que han hecho los compañeros, ¿se ha dado seguimiento a esos números?
de los cuales se están realizando las extorsiones, para saber de dónde proceden principalmente. Es que como es una parte estrictamente tecnológica la que ellos manejan, digo, tendríamos que preguntar al área específica para saber el seguimiento. Pero bueno, hay casos que se han presentado en los últimos meses, y ustedes también han dado cuenta de ello, acerca de personas que están involucradas, que han sido denunciadas por extorsión, sobre todo en el caso, por ejemplo, en Victoria Reynosa. Cuando se ha denunciado este tipo de situaciones, ha habido una acción por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ya hay varios casos de personas que han sido detenidas. Incluso ya hay casos de personas que ya están precisamente sentenciadas entre 7 y 15 años de prisión. Una última pregunta, compañero. Adelante. Buenas tardes. Héctor González, Excelsior. Me llama la atención, ¿qué pasaría si esta aplicación es decir, si a mí me roban mi celular y del mismo realizan una llamada de extorsión y posteriormente ya se identifica ese número como de un extorsionador? ¿Qué pasaría con esa situación? O sea, es decir, es un número que regularmente son robados y que son utilizados. ¿Qué pasa y cómo identificar cuando mi celular pues no es de un extorsionador, pero es utilizado por el mismo? Bueno, buenas tardes. Mira, de momento la aplicación, si a ti hace mal uso de tu línea telefónica y es reportada, bueno, ese mismo instante que es reportada por motivo de seguridad de la mayoría y para asegurar que ustedes estén protegidos, va a ser dada de alta, o sea, va a estar bloqueado, de tal motivo que si tú recuperas tu línea y gustas mantener el mismo número, creo que lo indicado sería llamar a la línea de emergencias solicitando ayuda con eso. De momento no sé, pues no hay motivo, no hay forma como ingenieros que nosotros nos demos cuenta si es un teléfono robado o es un teléfono que ellos manejan, ¿verdad? Que ellos hayan adquirido. Muchas gracias. Bueno, la versión para iOS se está trabajando. De momento, ahorita tenemos con iOS unos pequeños pendientes con respecto de que iOS solamente te acepta el bloqueo de llamadas si son desarrolladores propios de iPhone. Por lo pronto estamos viendo, aproximadamente estamos entre unos 2-3 meses o poquito más para que esta salga en iOS. Adelante, parece que quieren agregar algo al respecto. Sí, ya no es para cumplir, realmente aquí yo creo que un punto que sí hay que destacar mucho, insisto, es el tema de innovación. Este compromiso del gobierno del Estado con un tema tan sensible para la sociedad, pero particularmente el tema de innovación, que es algo que hay que destacar. Entonces, más, si quieres concluir para platicar sobre este punto. Bueno, nos dimos a la tarea de desarrollar una herramienta que es para ahora sí que los ciudadanos tamaulipecos, en tema o en giro a un tema que es bastante primordial para nuestro gobernador. Por eso fue que tanto técnicos de C4 como técnicos del gobierno del estado de Tamaulipas en conjunto desarrollaron la aplicación para mitigar esta demanda que se tenía. Hay que destacar mucho que eso no tuvo un costo, que sí fue creado y hecho, desarrollado por los técnicos que pertenecen al gobierno, y que es la primera aplicación que se publica ahora sí que en Play Store para descarga de los ciudadanos tamaulipecos, y que se pueda descargar de cualquier parte de, ahora sí que del mundo, con siquiera nada más tener una conexión a internet. Vamos a seguir trabajando, como dice el ingeniero, para tratar de desarrollarlo en iOS. Tiene sus demoras por cosas de Mac, más que nada, pero pues vamos a seguir trabajando y desarrollando más cosas para los ciudadanos tamaulipecos. Bueno. Se terminó la rueda de prensa, amigos de Interacción. Aquí pudimos obtener
Información valiosa en cuanto a seguridad, ¿sí? Estamos acá en Palacio de aquí de Gobierno y obviamente aquí en la Plaza del 15. Hay una, entonces el resumen es una aplicación LS911 que van a poder descargar ahí directamente de la tienda de Android, ¿sí? Vimos cuánto pesa, no pesa mucho, pesa 2.6 megas. Sí, o sea, prácticamente nada, sí, a comparación de otras aplicaciones como Facebook o como WhatsApp, que andan pesando yo creo que alrededor de un giga, ¿verdad? 600, 700 megas. Entonces, es una aplicación que ustedes van a instalar y que de alguna u otra manera va a bloquear llamadas telefónicas que provengan de teléfonos que estén reportados como teléfonos que se están utilizando para hacer llamadas de extorsión. Entonces, es un candado, es un escudo, es un bloqueador de llamadas, ¿sí? Para prevenir que les llamen de algún teléfono en donde estén haciendo fijo o móvil, ¿eh? En donde estén haciendo llamadas de extorsión que se reporta ahí directamente a las oficinas de seguridad pública, ¿sí? C4. Entonces, la aplicación está ahorita en línea. A partir de ya está en línea, ya pueden entrar ustedes y las pueden descargar ahorita. Y cálenle, métanse, yo ahorita me voy a meter, ¿sí? Terminando la transmisión, y la voy a tratar de instalar. Vamos a ver si no encontramos ningún problema. Tengo entendido que cualquier teléfono Android, o sea, va a poder descargar e instalar la aplicación. Y ahorita están teniendo los ingenieros un poquito de problemas para instalarla, para hacer llegar la aplicación a lo que viene siendo iOS, ¿sí? Todos los que tienen iPhones, ¿sí? Pues ahora sí que lo siento. Por lo pronto ahorita no van a poder tener acceso a la aplicación, sino hasta que probablemente unos 2 o 3 meses, que fue lo que nos comentaron, que están teniendo ahí un poquillo de problemas los ingenieros. Pero bueno, si tienes Android, pues ahora sí que ya le hiciste, instala la aplicación, vela cómo funciona. Al parecer nos aseguran que no tiene acceso a ninguno de tus datos confidenciales. Entonces, no estaría de más que la instalen y vean si funciona. Supongo que constantemente van a estar actualizando la base de datos que tienen de teléfonos que están reportados como teléfonos que están de donde se están haciendo llamadas de extorsión, ¿sí? Y de esa manera están creando ese escudo para que esa llamada no entre a tu teléfono, ¿verdad? Y no la recibas. Entonces, pues un consejo ahí, que instalen la aplicación. Le digo, son 3 megas, 2.6 megas que viene siendo lo que gasta la instalación, y a partir de eso ya ustedes ya van a estar seguros ahí en su teléfono, ¿verdad? Por lo menos para las llamadas que tengan reportadas ahí como teléfonos de extorsionadores, ¿sí? No perdemos nada con intentarlo. Yo lo voy a hacer ahorita, lo voy a calar. Y eso es todo hasta el momento. Ahorita fue la información que estaba dando en esta rueda de prensa la vocería de seguridad. Si sabemos de algo más, si tenemos oportunidad de preguntarle aquí algo a alguien, pues le hacemos llegar la información, ¿verdad? Le hacemos llegar la información. Que están aquí está el encargado de la vocería. Voy a prender el otro micrófono para que escuchen. O sea, digo la culpa porque ustedes son los que generan información, hablo de la Procuraduría. Entonces, si hay sigilo, no es que no sé dónde está. No. Si hay sigilo.
Es el encargado de la vocería de seguridad. Nos comenta que no está dando entrevistas. ¿Y qué le hacemos? Quisiéramos hacerle un poquito más de preguntas acerca de la aplicación. Surgen algunas dudas. Si tienen alguna duda, déjenlo ahí en los comentarios. Si ahorita se desocupa, pues, está atendiendo a una persona, pues ahorita le preguntamos. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Vamos a cortar la transmisión y si ahorita tenemos oportunidad de hablar con él, regresamos unos minutos.